Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Artes y Creaciones Chantal. Hoy día les voy a presentar otro nuevo modelo de carpeta. Esta es una carpeta espiral, lindo, cruzado, de color blanco. Precioso, mis amigas. Así que les dejo a continuación el paso a paso. Ya saben, compartan los videos, visitar mis redes sociales y a ti, amiga, que estás mirando el canal, invitar siempre a que se suscriban a nuestro canal para que así puedan ustedes recibir los videos que presentamos aquí en nuestro canal Artes y Creaciones Chantal. Nos vemos entonces hasta el siguiente videito tutorial. Bien, entonces vamos a trabajar este nuevo tapete espiral a pedido ya de ustedes. Para esto voy a utilizar, miren, este hilo delgado. Yo trabajo siempre con hilos delgados, es de color blanco, pero ustedes también este tapete espiral lo pueden matizar con el color que mejor deseen. A mí me gusta trabajar mayormente con el color blanco, por eso que trabajo siempre con blanco, pero como digo, matícenlo con el color que ustedes deseen, ¿sí? Para trabajar este tapete espiral, como trabajo con hilo delgado, voy a usar siempre un ganchillo número 4 en metal. También puedo trabajar con el número 3, no había ningún problema en el hilo. Y también utilizo una tijera indispensable en todo trabajo de tejido. Bien, entonces vamos a poner a un lado el hilo y acá está ya para empezar nuestro trabajo. Acá inicio trabajando primeramente un punto deslizado. Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tengo 14 cadenas y en la primera cadenita voy a pasar mi ganchillo y voy a cerrar acá con un punto deslizado. Ahí, ahora voy a trabajar 1, 2, 3. Esto llega a ser mi primera vareta y trabajo dentro de este anillo. Una vareta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así voy a trabajar toda esta vuelta de este anillo, un total de 32 varetas. Terminamos así la primera vuelta. Recuerden que contando con nuestras tres cadenitas son las 32 varetas, ¿sí? Avanzamos. 32 varetas terminadas dentro de esta primera vuelta y aquí yo en la tercera cadena donde inicié, cierro con un punto deslizado. Ahí está entonces la primera vuelta. Ahora voy a trabajar 1, 2 y 3. Esto llega a ser mi primera vareta. Realizo una cadena que separo y paso al siguiente punto. Realizo una vareta, una cadena que separo en el siguiente punto. Una vareta, una cadena que separo, siguiente vuelta, siguiente punto, una vareta. Una cadena que separo, siguiente punto, una vareta. Miren, una cadena y en el punto una vareta. Esta es la segunda vuelta. La terminamos. Terminamos así toda la vuelta. Es la segunda vuelta. Y acá yo en la tercera cadenita cierro con un punto deslizado. Ahí está entonces terminada mi segunda vuelta. Voy a trabajar la vuelta 3. 1, 2, 3. Mi primera vareta. Separo con una cadena. Y paso al siguiente punto. Como ustedes ven, la vuelta 3 la estoy haciendo igual que la vuelta 2. Realizo una vareta. Separo con una cadena. En el siguiente punto, una vareta. Una cadena debajo del punto vareta anterior, una vareta. Una cadena debajo del punto anterior, una vareta. Esta es la vuelta número 3. La avanzamos. Terminada así nuestra vuelta número 3. Iniciamos la vuelta número 4. Tengo ya así mis tres cadenas, que es mi primera vareta. Y ahora voy a separar con 1 y 2 cadenas. Paso al siguiente punto. Realizo un punto vareta. Realizo dos cadenas de separación y debajo del punto anterior una vareta. Dos cadenas debajo del punto anterior una vareta. Dos cadenas debajo del punto anterior una vareta. Dos cadenas debajo del punto anterior
una vareta. Así. Bien, entonces, toda la vuelta número 4 la terminamos. Terminamos así, miren ustedes, toda la vuelta. Estamos en la fila, en la vuelta 4 y vamos a trabajar la vuelta 5. La vuelta 5 la vamos a trabajar igual que la vuelta 4. Ya levanté aquí mis 3 cadenas. Voy a separar con 2 cadenitas y voy a pasar al siguiente punto. Debajo de cada punto se realiza una vareta. 2 cadenas de separación y en el bajo del punto una vareta. 2 cadenas de separación y debajo del punto una vareta. Esta es la vuelta número 5. Como ven ustedes, igual que la vuelta número 4. Así la terminamos toda la vuelta. Terminamos, miren ahí, y ahora acá voy a cerrar. 1, 2, 3, en la tercera cadena cierro con un punto deslizado. Esta es la vuelta número 5. Ahora trabajamos la vuelta número 6. Iniciamos 1, 2, 3 cadenas, mi primera vareta. Ahora voy a separar con 1, con 2, con 3. Y paso debajo del punto a una vareta. Separo nuevamente con 1, 2 y 3. Y debajo del punto hago una vareta. Vuelvo a separar con 3 cadenas. Y debajo del punto vareta de la fila anterior realizo una vareta. 3 cadenas y debajo del punto, debajo del punto una vareta. Esta es la vuelta número 6. Así la terminamos toda la vuelta. Recuerden que se separa con 3 cadenitas. Avanzamos. Terminamos así con 3 y vamos a hacer la siguiente vuelta con la misma cantidad. Ya tengo mis 3 cadenas y separo con 1, con 2, con 3. Paso acá en este punto y trabajo una vareta. Luego separo con 3 cadenas y vuelvo a trabajar una vareta. Separo con 3 cadenas y trabajo una vareta. Miren, ¿ven? Así entonces vamos a avanzar. Estamos ya en la vuelta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es la vuelta 7 con 3 cadenas. Como ustedes ven, hemos hecho 2 veces 3 cadenas. ¿Sí? La terminamos. Terminamos así la vuelta número 7 y trabajamos vuelta número 8. 1, 2, 3. Mi primera vareta. Ahora voy a separar con 1, 2, 3 y 4. Y voy a pasar acá debajo de este punto vareta de la fila anterior y hago una vareta. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 y paso acá a este punto. Hago una vareta. Nuevamente 1, 2, 3, 4. Paso a este punto, una vareta. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Paso a este punto y realizo una vareta. ¿Sí? Miren. Entonces así trabajamos esta fila separadas con 4 cadenitas. Toda la vuelta la finalizamos. Terminamos, miren así, les muestro la vuelta. Miren si saben cómo lo estoy indicando, ¿cierto? La primera vuelta fue de 32 puntos y luego hemos hecho vuelta 2 y 3 con 1 de separación, una cadenita. 3 y 4 con 2 cadenas, 4 y 5 con 3 cadenas. La siguiente fila 6 estamos haciendo con 4 y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7 es con 4 y ahora vamos a hacer la fila 8. 1, 2, 3 y acá separo con 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso acá y trabajo un punto vareta. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso acá, un punto vareta. 1, 2, 3, 4, 5. Paso acá, punto vareta. Miren, ¿ven? Entonces, esta vuelta la vamos a trabajar con 5 cadenas de separación. Así la terminamos toda la vuelta. Así hemos terminado toda la vuelta. Miren ustedes, con 5 contamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la vuelta número 9, ¿sí? Que la hemos terminado con 5 cadenas. Ahora aquí empezamos la vuelta número 10. 1, 2, 3. 3 cadenas, que es mi primera vareta. Aquí mismo voy a hacer una segunda vareta. Ahí. Ahora lo que voy a hacer acá es 1, 2, 3. 3 cadenas. Y yo acá tengo 5 cadenas. Y voy a contar 1, 2. En el tercero voy a pasar mi ganchillo y voy a hacer un punto bajo. Nuevamente hago 1, 2, 3. Y paso acá. Y realizo
dos varetas. Uno y dos. Vuelvo a hacer uno, dos y tres. Tres cadenas. Cuento acá mis cinco cadenitas. Uno, dos, tres. En el tercero paso punto bajo. Vuelvo a hacer uno, dos, tres. Y paso acá en este punto y realizo dos varetas. Uno, dos. Nuevamente, uno, dos, tres cadenas. En mis cinco cadenas, en el tercero. Ahí hago un punto bajo. Y nuevamente, uno, dos, tres. Paso acá en este punto vareta de la fila anterior y hago dos varetas juntas. Uno y dos. Ahí, miren, ahí les voy a mostrar para que vean cómo se va haciendo. Empezamos con dos varetas, tres cadenas. En el centro de los cinco cadenitas hago un punto bajo, luego en la siguiente, luego del punto bajo, tres cadenas, en el siguiente punto dos varetas, tres cadenas, en el punto bajo, en la cadena punto bajo, tres cadenas, varetas, tres cadenas, punto bajo, tres cadenas, varetas. Muy bien, miren. Entonces así terminamos toda la vuelta. Miren ahí la vuelta, se terminó. Estamos acá con las tres cadenas que hice, y acá donde inicié, en la tercera cadenita voy a pasar mi ganchillo y voy a hacer un punto deslizado. Ahí terminamos. Ahora iniciamos. 1, 2, 3. Esta es la siguiente vuelta, ¿sí? Hacemos la primera vareta, paso al siguiente punto, hago la segunda vareta. Ahora acá hago 1, 2, 3, 4. Y paso a estas dos varetas siguientes, debajo de cada una, voy a realizar una vareta. Así. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Paso debajo de las dos varetas de la fila anterior y trabajo una vareta en cada uno. Miren. ¿Ven? Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Y debajo de estas varetas de la fila anterior, realizo una vareta en cada uno. Miren, bien, así entonces finalizamos toda la vuelta. Avanzamos y toda la vuelta está finalizada y seguimos. Hasta ahí, ¿en qué fila estamos ya? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fila 11. Vamos a trabajar la fila número 12. Iniciamos. 1, 2, 3 cadenas. Este llega a ser mi primera vareta. Paso al siguiente punto y realizo una vareta. Aquí mismo hago un aumento, una vareta más. Así. Luego hago 1, 2, 3. Voy acá al medio y hago un punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3. Y paso acá a estas dos varetas de la fila anterior y trabajo una vareta en la primera y en la segunda hago una vareta más su aumento. Ahí. Nuevamente hago 1, 2, 3. Paso este espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y trabajo mis varetas de la fila anterior. En la primera hago una vareta y en la segunda vareta más mi aumento. Vuelvo a hacer 1, 2, 3 en este espacio, punto bajo. 1, 2, 3. Hago en estas varetas anteriores, en la primera una vareta, en la segunda vareta más mi aumento. Miren, ¿ven? Bien, así toda la vuelta la finalizamos. Miren ahí, dimos la vuelta y acá entonces voy a cerrar. Voy a hacer acá mis tres cadenas. 1, 2, 3. Y acá en la tercera cadenita donde inicié, hago un punto deslizado. Ahora empiezo. 1, 2, 3. Mi primera vareta. Paso al siguiente punto y hago una vareta. Siguiente punto, hago una vareta. Miren, ven, tres varetas, igual que la fila que hice tres varetas. Ahora hago 1, 2, 3, 4. Paso acá y debajo de estas varetas trabajo una vareta. Ahí. Una vareta en cada una. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Y nuevamente acá, debajo de estas tres varetas de la fila anterior, vuelvo a trabajar una vareta en cada uno. Así.
separo con 4 cadenas y trabajo nuevamente acá. 3 varetas seguidas en cada punto. Ahí. Nuevamente mis 4 cadenas de separación y trabajo acá mis varetas. Una vareta en cada punto. ¿Ven? Bien. Así entonces toda la vuelta la finalizamos. Miren, así ya terminamos la vuelta. Yo acá he dividido por la mitad. Si ustedes ven, he puesto un color distinto. La mitad, 16 a mi izquierda y 16 lados a mi derecha. ¿Sí? Vamos a trabajar a partir de esta vuelta hasta la mitad donde he puesto el color. Así ustedes también van a dividir. Si yo tengo 32 vueltas, la mitad es 16. Entonces, acá iniciamos. Empezamos entonces. 1, 2, 3. Esta es mi primera vareta. Paso al siguiente punto, hago una vareta 2. Siguiente punto, hago una vareta 3. Y aquí realizo un aumento. Ahí. Ahora hago 1, 2, 3 cadenas. Aquí en este centro paso y hago un punto bajo. Hago 1, 2, 3 cadenas. Y acá, debajo de estas 3 varetas, voy a realizar una vareta, en la siguiente una vareta y en la siguiente voy a hacer una vareta más un aumento. Ahí, vuelvo a hacer 1, 2, 3. Paso acá al medio, un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y trabajo estas varetas. En la primera hago una, en la segunda hago una vareta, en la tercera hago vareta más un aumento. Ahí, miren. Bueno, una vez más, 1, 2, 3. Acá en este espacio, un punto bajo, hago mis 3 cadenas y luego trabajo mis varetas. En la primera una vareta, en la segunda una vareta, en la tercera una vareta, un aumento. Ahí, miren. Bien, así vamos a trabajar y como les dije, vamos a trabajar, si tengo 32 toda mi vuelta, voy a trabajar la mitad. Es 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La mitad. La mitad es esta. ¿Sí? Ahí. Entonces, hasta ahí trabajamos. Ya avanzamos hasta la mitad donde está el color rojo. 16. 16. ¿Sí? La mitad. Avanzamos. Trabajamos. Miren. Como dijimos, la mitad. Hasta donde está nuestro color que divide. La otra mitad ya lo van a trabajar ustedes de acuerdo como les voy a indicar la mitad que estamos realizando. Entonces estamos acá con 4 esta vuelta y voy a trabajar 1, 2, 3. Voy a voltear acá el tejido y trabajo. Realizo una vareta debajo de cada vareta. Miren, ven, 4. Ahora acá voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas de separación y paso nuevamente debajo de cada vareta de la fila anterior y realizo una vareta. Ahí, ven. Ahí, nuevamente 1, 2, 3, 4 y trabajo haciendo una vareta en cada punto de la fila anterior, las varetas que están ahí trabajamos así. Miren, ven, nuevamente 1, 2, 3, 4. Trabajo acá y realizo mis varetas en cada punto así. Así, ven. Entonces, así vamos a trabajar la mitad, hasta acá, hasta donde hemos trabajado, la mitad, ¿sí? Hasta ahí, las 16 que son, hasta ahí trabajamos, ya avanzamos. Hemos llegado así, miren, a trabajar hasta la mitad como indicamos, y ahora acá, seguimos. 1, 2, 3. Volteo mi tejido. Y acá trabajo. El siguiente punto, una vareta. Siguiente punto, una vareta. El último punto, realizamos dos varetas
Acá ya tenemos 5. Y luego hago 1, 2, 3. Paso a este espacio, un punto bajo. Realizo 3 cadenas y vuelvo a trabajar. Una vareta, 2 varetas, 3, a ver. Voy 2, 3, 4 y por último 5. Ahí mismo hago 2. Y vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas en este espacio, mi punto bajo. 3 cadenas. Vuelvo a trabajar. 1, 2, 3, 4 y en este último punto aumentamos 1. ¿Ven? Y vuelvo a hacer 1, 2 y 3. Paso acá, punto bajo, 1, 2, 3. Vuelvo a trabajar mis varetas. 1, 2, 3 y en este último punto hacemos vareta y aumento. Así voy a trabajar hasta... Voy a seguir trabajando acá, 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 acá. Seguimos, 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 seguimos. Y este último no lo trabajamos. Vamos a trabajar hasta el penúltimo, ¿sí? Hasta el penúltimo trabajamos. Este lo dejamos, ¿ya? Hasta acá. Si en la primera, en la fila anterior hemos trabajado 16, en esta vamos a trabajar solamente 15. Bien, entonces avanzamos hasta la penúltima fila. Así ya hemos trabajado. Miren, como dijimos, este último no se trabajó, se trabajó hasta acá, hasta el penúltimo. Entonces acá empezamos. 1, 2, 3. Mi primera vareta. Voy a voltear mi tejido. Y trabajo. Las 5 varetas normales. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 varetas. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4. 4 cadenas de separación y paso en el siguiente. Debajo de las varetas trabajo una vareta. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y trabajo mis varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Realizo mis 4 cadenas y vuelvo a trabajar mis 5 varetas. Voy 2, 3, 3, 4 y 5. Así, miren, ven, vamos a seguir entonces trabajando así la fila hasta llegar, sí, acá. Acá sí llegamos hasta el último, ¿sí? Bien, avanzamos. Así trabajamos, hemos terminado hasta la última fila y acá empiezo. 1, 2, 3, mi primera vareta, volteo el tejido y trabajo la vareta 2, vareta 3, vareta 4, vareta 5 y aquí en este último hago un aumento, vareta 6. Ahora realizo 1, 2, 3, 3 cadenas en este espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, vuelvo a trabajar acá mis varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y en este último hago un aumento, 6. Y nuevamente 1, 2, 3 cadenas en este espacio, punto bajo, mis 3 cadenas, vuelvo a trabajar mis varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y mi aumento 6. Miren, ven, estamos trabajando así entonces con 6 aumentando. Voy a trabajar, voy a seguir trabajando hasta la penúltima fila. Hasta acá. En la vuelta hasta acá fue 16.
acá fue 15, hasta acá, la 14, la penúltima, sí, llegamos hasta acá, avanzamos. Así hemos avanzado y acá, con 6 varetas, este penúltimo no se trabaja. Acá nuevamente volvemos a subir con nuestras 3 cadenas. Volvemos a voltear nuestro tejido y trabajamos las varetas. Ahí es la segunda vareta, tercera, cuarta, quinta y vareta 6. Luego realizo 1, 2, 3, 4 y paso nuevamente a trabajar mis 6 varetas. Ahí voy, 3, 4, 5, 6. Y nuevamente 1, 2, 3 y 4 cadenas. Paso acá y trabajo mis 6 varetas. Voy 2, 3, 4, 5, 6. 4 cadenas. Y trabajo nuevamente mis 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así voy a seguir trabajando hasta llegar acá, al final, ¿sí? Avanzamos. Ustedes ven cómo vamos acá en esta parte de acá, dando la forma de espiral, vamos disminuyendo y hemos avanzado y estamos acá. Este lado se trabaja parejito. El lado de acá es donde se va disminuyendo. Entonces acá, esta vuelta, vamos a trabajar y acá empezamos. 1, 2, 3. Volteamos nuestro tejido y trabajamos vareta, a ver, vareta, ay caramba, vareta 2, vareta 3, vareta 4, vareta 5, vareta 6. Luego realizo 1, 2, 3 cadenas, paso acá al centro, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a trabajar seguidas las 6 varetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nuevamente, 1, 2, 3, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3 y trabajo seguido mis 6 varetas. Voy 2, 3, 4, 5, 6. Y así voy a seguir trabajando. En esta fila me toca entonces avanzar y trabajar hasta el penúltimo, hasta acá. Este no lo trabajamos. Bien, entonces avanzamos hasta la penúltima fila. Bien, bien. Hemos avanzado, como dijimos, la parte de acá se trabaja nivelado. Y la parte de acá es donde vamos disminuyendo en forma de espiral acá. Entonces dijimos que trabajábamos hasta el penúltimo, que es este. Ahora acá seguimos. Levanto 1, 2, 3. Volteo mi tejido. Esta es mi primera vareta. Trabajo. Vareta 2. Vareta 3. 4, 5, 6 y en el último hago un aumento, 7 y realizo 1, 2, 3, 4, separo con 4 cadenas y vuelvo a trabajar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá mi aumento, ¿ven? 7. Entonces así avanzamos toda la vuelta, ¿sí? La vuelta directa, toda la fila hasta llegar acá, ¿sí? Avanzamos. Hemos terminado
acá hasta el final. Como siempre dijimos, en la parte que vamos acá dando vuelta en este lado, hacemos siempre hasta el penúltimo. Luego subimos. Así como ustedes ven, hicimos la mitad 16, luego la siguiente vuelta fue 15, luego 14, esta que hemos terminado 13, y acá al voltear haremos la fila número 12, ¿cierto? Como ustedes ven, ya estamos repitiendo casi el punto, pero siempre aumentando. Acá, por ejemplo, hemos terminado con 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este último que sería el 7, con 7. Entonces, acá que me tocaría hacer subir 7, ¿cierto? Avanzar 7 y llegar hasta el penúltimo. Y luego subo con 8 toda la vuelta. Y luego subo los 8 y avanzo. Luego subo nuevamente con 9 toda la vuelta. Así, ¿cierto? Como ustedes ven, ya estamos repitiendo. Les he explicado paso a paso para que no se equivoquen. Entonces, mis lindas amigas, esta vuelta avanzamos hasta acá. Luego subimos, luego la siguiente acá, subimos, la siguiente acá, subimos, la siguiente acá. Así hasta ir disminuyendo y llegar a uno solo, que es este. ¿Sí? Bien, reinitas, entonces vamos a avanzar. Vamos a avanzar nuestro tapete, ¿sí? Nuestro tapete espiral lo avanzamos, ¿ya? Lo avanzamos. Ya al final, cuando ya lleguemos acá en uno, como dijimos, nos volvemos a encontrar. Así como ustedes ven, ya lo hemos terminado la mitad de nuestro tapete espiral, como iniciamos de menos y fue creciendo a más. Habíamos tenido la mitad 32 la vuelta, y la mitad fue 16, y luego fuimos trabajando 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y conforme íbamos disminuyendo, la parte de acá iba aumentando. Al final terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Terminamos con 18. Pues este trabajo está hecho ya, la mitad de nuestro tapete, la mitad. Y falta trabajar la otra mitad. Entonces, para iniciar, vamos a trabajar. ¿Sí? Empezamos por acá. Vamos a voltear nuestro tejido. Y luego ya acá iniciamos. Acá tengo ya mi hilo. Les voy a dar el inicio para que ustedes pues sigan haciendo lo demás. Porque ya conforme les he dado el paso a paso, ustedes saben cómo se realiza, ¿cierto? Bien, entonces mírenme, vamos a empezar. Acá empezamos para este lado y vamos a empezar este otro lado. Pero para esto voy a iniciar desde acá. Miren, donde acá empecé, paso mi ganchillo ahí y voy a hacer acá un punto deslizado. Primeramente un punto deslizado, ¿sí? Y luego hago tres cadenas. Uno, dos, tres. Tres cadenitas. Voy a pasar acá al medio. Y voy a hacer acá un punto bajo. Luego voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y paso acá. Hago una vareta, dos varetas. Y en esta última hago una vareta más un aumento. Total son 4. Así como trabajamos acá. Y nuevamente 1, 2, 3 cadenas. Voy acá al medio. Punto bajo. Y luego 1, 2, 3. Y trabajo nuevamente acá, una vareta, siguiente, una vareta, siguiente, una vareta y su aumento, ¿sí? Entonces así vamos a trabajar hasta acá, ¿sí? Para luego seguirles explicando. Ya terminamos, lo que yo no les comenté, ¿verdad? Es que, miren, al iniciar, sí, hemos empezado por el lado donde tiene el menos, ¿sí? El menos, si ustedes se dan cuenta, hemos iniciado por acá, donde tiene el menos. ¿Sí? Entonces estoy acá, en este lado. Y acá yo ya sigo ya. Acá sí ya sigo. Acá no puedo cerrar porque si no, no podría subir. Entonces acá sigo y hago 1, 2, 3. Volteo el tejido y vuelvo a trabajar, ¿cierto? Ya hice la primera vareta, hago la segunda, la tercera y luego
hago la cuarta. ¿Ven? Ahí. Y ahora hago 1, 2, 3 y 4. Paso acá. Y sigo trabajando nuevamente. Ahí. Entonces así vamos a trabajar nuevamente la fila. ¿Sí? Ahí trabajamos, llegamos acá nuevamente. ¿Sí? Entonces avanzamos. Miren, ya ahí terminamos. Entonces así. Y acá yo ya empiezo. 1, 2, 3. Volteo el tejido y voy a seguir trabajando. Miren, acá hago la segunda vareta, realizo la tercera vareta, realizo la cuarta vareta. Y acá voy a realizar un aumento. Luego hago 1, 2, 3. Paso acá, punto bajo. 1, 2, 3. Trabajo las varetas. 1, 2, 3, 4 y su aumento. Miren, entonces acá ya empezamos para que se den cuenta. Entonces acá vamos a trabajar y vamos a trabajar hasta la penúltima fila. Este no se trabaja hasta acá. Y si ustedes se dan cuenta, acá estamos disminuyendo. Y en esta parte de acá es la parte ancha, miren, la parte larga, ¿sí? Entonces así vamos a dar forma a nuestro espiral. Miren, ven, hasta acá, hasta la penúltima, ¿sí? Bien, entonces ya les indiqué que se inicia. Hemos iniciado la parte que tenía menos, la pequeña. Hemos empezado por ahí, ¿sí? Entonces así, conforme les di el paso a paso de la parte de acá, de esta parte de acá de la espiral, igual, ustedes igual lo van a trabajar, ¿ya? Entonces al finalizar ya nos volvemos a encontrar. Miren ahí ya, entonces así lo hemos trabajado nuestro tapete espiral, de más a menos. Como ustedes ven, fue de más a menos, y en este lado igualmente de más a menos. Y ahora sí podemos decir trabajo terminado, un trabajo más de Sharmila con cariño para ustedes, mis lindas amigas.